if I have a tennis ball in my hand, and I drop the tennis ball from a certain height, give it no speed, and it will bounce back, then it can never bounce higher than where it started from. If it did, then we physicists would say that is a gross violation of the conservation of energy, and that is the holiest of all laws in physics. It cannot go higher. The full mgh, but is a little less, and so it won't bound as high. But there is no way that it could come up higher than h. Suppose it could come after one bounce up here. Well, that would solve the world energy problem. Because you simply sit down and you watch the ball game, and there goes the ball, higher, and the second one, it goes again higher. But why? If it goes the first time higher, it will do that the second time. And so after an hour, that thing is about a few thousand meters in the sky. And when it comes down on the floor, it has an enormous speed, great amount of kinetic energy, and so you got energy out of nothing. But there is no such thing in physics as a free lunch, so that's not going to happen. So if you bring a pendulum at a certain distance above the ground, like this, and you let it swing, when it comes back here, it is almost exactly at that same height. Cannot be higher. That would be a violation of the conservation of energy. But since the air drag is so small, there is almost no damping. And in fact, when you saw the demonstration I just did, you may have noticed that you really didn't see this. It really kept going and it kept going. As long as you realize that if I release it from a certain location with zero speed, it can never, when it comes back, be higher than that location. 3, 2, 1, 0. Physics works, and I'm still alive. And when an article was written about me in the New York Times a few years ago, on the second page of the New York Times is the wisdom of the day. And the wisdom of the day was, physics works, and I'm still alive. ¿Hay un momento que justo cambia el sentido? No, no, es continuo, el cambio tiene que ser continuo. Pero el de momento le diré una cosa. ¿El punto de inflexión sí, cuándo es? Le diré una cosa. Está ejerciéndose el efecto Allais porque no se está desplazando. Ah,
hacia el otro lado. ¿Eh? Ahora mismo está, digamos que está quedado en el estado... Está estático, porque el sol lo está sujetando. Está equilibrado, por ese momento... Sí, póngase detrás si acaso y lo ve. Bueno, no, lo grabo yo directamente. No, pero tiene que estar enfrente, justo enfrente. Detrás de mí, si no, vamos a salir el cable, va a embolear. Vamos a poner el mismo ángulo. Sí. Exacto. Ya está dando tentativa el reflejo de... Pero sería bueno poner el micrófono y lo vaya contando, ya después vamos a utilizar. Sí, sí. Pero vamos a grabar el momento, que era el momento de inflexión. No. Wow, wow. No se mueve. Está inquieto. ¿Tiene la cámara? Está en sutil, pero de momento está ahí. Hombre, que no se mueve. Ya llevamos, los minutos que llevamos ya teníamos muy claro. Ahora se nota la actuación, ahora está equilibrada directamente. Eso es lo chulo. Sí, sí. Está muy bien. El número y ahí, ¿no? Sí, a ver. Se está moviendo al centro. Ha cambiado de ser el normal, parece. No, es que no, está, usted... está oscilando un poco. Espérate. No, pero bueno, ¿puedo poner el punto? ¿Qué? Yo creo que le que sabe exactamente punto. Dónde puedes poner el punto. Aquí. El patrón entero no sé. Ahí va a estar no. Bailando un poco. No sé. Sí, está bailando. Ya parece que está más estable, ¿no? Sí. Aún. Un pendular, ¿no? Ahí está. ¿Está, ¿no? ¿Está bien? ¿La hemos visto bueno? No. No. Está bien, perfecto. Bien. Ahí está, ¿no? Claro. Está estático. Está estático. Tú, ahora, esperamos, si en 10 minutos está ahí, está ejerciéndose el efecto Allais. Se ha quedado en punto muerto. Está firmando, ¿verdad? Sí, sí. Pues ahora, ¿qué ve? Que no va ni para un lado ni para otro. Exacto. Juan, ¿podéis avisar a Juan Salcedo, por favor? Mira, ¿me haces un favor? Dile que baje, no baje, que vea lo que está pasando. Lo ha parado. Ahí está, ahí está quieto. Lo ha sostenido. Ahí está quieto y ya llevamos 6 minutos. No voy a cortar, pero... No, es que sí, estamos consiguiendo lo que nadie ha conseguido, filmar el efecto Allais. Ah, pues nada, que es en la Universidad de Granada, en la Facultad de Física, se está consiguiendo detener la rotación natural del péndulo de Foucault por el efecto que produce la suma de la gravedad del Sol y de la Luna en el eclipse que está sucediendo en estos momentos. Sigue ahí estático, ¿verdad? Totalmente, se queda clavado ahí. ¡Guau! ¡Guau! El péndulo no se mueve. Ven. Ven acá. Asómate. Lleva 8 minutos marcando 153 grados y un poquito. Está parado. El eclipse está parando. Al péndulo de Foucault. Está estabilizado. Es el cable, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo lo para. Si para, no ha conseguido moverse de 153 grados y un cuarto, ¿no? No, está, yo tengo nada. ¿Qué pasa, Juan? ¿Qué pasa, Juan? Es la primera vez en la historia que se consigue ver, es la primera vez en la historia que se consigue filmar cómo un eclipse de sol detiene al péndulo de Foucault. Lo estáis viendo.
Vamos ya. Y han hecho por venir, porque aquí estaban citados otras personas que no. No, no, déjelo, eso tiene que quedar aquí hasta que eso empiece a moverse. Ah, hasta que vuela. Claro, porque aquí está el señor profesor que va a tomar nota y va a decir tanto tiempo, tanto minuto, se quedan quietos. ¿Cómo lo ve, Juan? ¿Sigue moviendo? ¿Sigue estático? Sí, no nos mueve la pantalla porque... Ah, bueno, la pantalla... ¿Dónde está el director? ¿Aquí? ¿El director? Único, Juan, esto no se ha firmado en la historia jamás, ¿eh? ¿Lo llamamos? Claro, lo vea, porque va a ver la película, pero mejor es verlo aquí. Que puede certificar que es real, que nadie... ¿Dónde está? ¿Dónde la voy a llamar yo? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? ¿Dónde está? ¿Y ahí? Ya empezaba al lado contrario de todo lo que estamos comentando, ya está viendo para aquel lado, pero es un poquito. No vi el pelín, ¿no lo parece? No. Está yéndose hacia. Está en la rotación. Está haciendo rotación, pero mucho más lenta. Está haciendo empezar la rotación. Ha pasado ya medio grado. No, está bien ese. Está pasando a medio grado. También es cierto que ahora el sol se está desplazando. Es por eso que tenemos que cronometrar el desplazamiento que tiene, si es el suyo o no. Y ahora eso nos lo va a decir este cabrerizo, que es el que ha apuntado este péndulo. Lo tiene controladísimo. Bueno, no son estos señores, ¿eh? ¿Qué? Pues felicito porque... Nosotros no, cumplimos con nuestro trabajo. Esto hay una cantidad, no está grabando esto, ¿no? Sí. Bueno, sobre esto hay una cantidad de literatura enorme que informa de que jamás se ha podido filmar. Sí, ha habido intentos en algunos otro tipo de péndulo, como son los péndulos de torsión, que son realmente muelles, como si fuese un reloj. Me dice, pero es muy difícil de medir aquí, esto es una línea. Sí, se está desplazando, pero porque se está desplazando el sol, relativamente con la Tierra, claro, eso, vamos, que no se esté desplazando el sol, sino que relativamente el sol está en otra posición. No obstante, cuando venga este cabrerizo, tenemos que filmar otra cosa, porque yo lo voy a poner, está a 130, es que el sol ahora está en 140, seguramente. Yo lo voy a poner ahora. Lo voy a fotografiar con su permiso, a ver dónde está el sol. Estamos. Yo le voy a sacar aquí una foto. Porque estoy grabando uno, yo voy a grabar. Y ahora voy arriba a la terraza. ¿Puedo cortar o no?